Integrantes de la comunidad universitaria y público invitado participaron de una tarde de tertulia titulada Protagonistas de nuestra historia. Dicha actividad se realizó en el marco de los 50 años de la UNCE y los 470 años de la ciudad de Santiago del Estero, en la que se compartieron fragmentos teatralizados con música, canto y danza. Este encuentro estuvo organizado conjuntamente por la obra social ESMA UNCE, la Caja Complementaria, la Asociación del Personal de la UNCE y el Programa Educativo de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria. La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Nación, Marisol Merkel, visitó nuestra universidad y mantuvo una reunión con el rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, el secretario de Planeamiento Físico, ingeniero Antonio Papalardo, el secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia, ingeniero Adrián Suárez, y el director de Gestión Pública, Ricardo Montenegro. Durante este encuentro, se abordaron temas en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la participación de la UNCE en torno al cumplimiento de dichas políticas públicas. Asimismo, se dialogó sobre la conformación de una red para llevar adelante el trabajo colaborativo entre las universidades. Autoridades de nuestra universidad visitaron la Feria Artesanal 2023 para conocer los stands de los emprendedores y emprendedoras de Santiago Diversidad. Las autoridades dialogaron con las y los feriantes, conocieron la variedad de emprendimientos y productos y resaltaron la importancia de estos espacios de crecimiento para el trabajo artesanal. Asimismo, integrantes de esta asociación civil destacaron el trabajo conjunto llevado adelante dentro de este proyecto gracias al apoyo de nuestra universidad. Estoy, digamos, desde hace ya 10 años en lo que es el Consejo Directivo de la Página de Santiago Diversidad, un proyecto creado por el licenciado Elvio Suárez y donde estamos todos presentes. Y gracias a ellos, a través de este proyecto, hemos tenido la posibilidad de tener un espacio físico permanente a todos los actores de la economía social, donde cada uno va fortaleciendo sus emprendimientos. Y la verdad es que nos ayuda a seguir adelante también. Agradecer también el espacio que tenemos con la universidad, con la Facultad de Exactas, que siempre nos apoyaron en todo momento, y al licenciado Luis Suárez, que siempre ha sido el promotor de todo esto también, lo que llevamos a cabo. Nuestra universidad firmó convenios con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y la Fiscalía de Estado de la provincia. Se trata de un convenio marco de cooperación y asistencia técnica para promover en forma conjunta acciones académicas y de investigación con una mirada hacia el cuidado del medio ambiente. En este sentido, se buscarán lazos de colaboración en el campo educativo, científico, técnico y cultural. Las autoridades participantes remarcaron el trabajo interinstitucional como un compromiso social para dar respuestas a las necesidades de la población. La comunidad universitaria se prepara para recibir a estudiantes del nivel secundario en una nueva edición de La UNCE Abre Sus Puertas.